Hola chicas, hoy realmente no traigo un vídeo alegre, pero necesitaba sentarme a grabar este vídeo porque, bueno, por las redes sociales me habéis preguntado muchas, incluso por aquí por YouTube, que por qué no había subido vídeo esta última semana y que por qué había desaparecido, ¿no? En esta semana, básicamente. Y bueno, pues desafortunadamente no traigo buenas noticias. Y es que el lunes pasado fui a urgencias por el tema de que había manchado un poco, por lo del embarazo. Y resultó que había tenido un aborto natural. Y el corazoncito del bebé pues ya se había parado. Y bueno, ha sido un palo porque, bueno, pues uno cuando decide que quiere ser padre, ¿no? En este caso pues queríamos ser papás, pues uno pone mucha ilusión y aunque eres consciente de que este tipo de cosas pueden pasar, uno nunca piensa que le va a pasar esto. Y en este caso, pues a mí me ha pasado. También había, no sé, pensado en hacer o no hacer este vídeo, pero lo hago por dos motivos. Principalmente, cuento esto porque, bueno, ya había dado la noticia de que íbamos a ser papás, pero no ha podido ser en esta ocasión y necesito cerrar este capítulo pues para seguir básicamente con mi vida y para seguir con el propósito de que, bueno, pues queríamos ser papás, ¿no? Y bueno, pues al final me ibais a preguntar que, bueno, qué había pasado y demás, y necesitaba cerrar este capítulo, ¿no? Un poco desagradable. Y en segundo lugar, decido hacer este vídeo también porque, aunque una es consciente de que puede ocurrir este tipo de cosas, nunca piensa que le va a ocurrir, ¿no? Y es un poco lo que me ha pasado a mí, ¿no? No, esto de los abortos naturales en los 3 primeros meses de embarazo es muy frecuente, es muy frecuente. Lo que pasa es que, bueno, pues en la mayoría de los casos nunca se sabe, nunca se cuenta. Y yo había visto ya, bueno, pues en esta trayectoria de estos meses, había buscado mucha información sobre el embarazo y te encuentras también muchos vídeos de este tipo. Y el hecho de haber visto ese tipo de vídeos, de saber ese tipo de experiencias, pues parece que no es tan duro. Y cuando tomas conciencia de lo que te está ocurriendo, de lo que te ha ocurrido, tienes que intentar comprender que esto forma parte del proceso, ¿no? De la vida, que en muchas ocasiones pues no puede ser porque, bueno, porque hay fallos genéticos y es muy común. Unas veces es tremendamente fácil para unas personas y otras necesitan un poco más de tiempo porque quizás mi cuerpo no estaba preparado, quizás el embrión le faltó un ápice de oxígeno en algún momento y sucedió que no continuó el proceso del embarazo. Y creo que hay que tomarlo por eso. Hay que tomarlo en ese sentido como una fase más del proceso, que en ningún momento estoy diciendo que sea fácil y es tremendamente difícil. Me vais a perdonar, pero es que, como os comentaba, es tremendamente difícil
tener que sentarte delante de la cámara y volver a pensar en todo lo que está ocurriendo, ¿no? Pero es que necesitaba sentarme aquí y contarlo para cerrar el capítulo y seguir adelante. Y aportar mi granito de arena para aquellas personas que les haya pasado o que les pueda pasar o que les esté pasando, ¿no? Es muy frecuente. Es muy frecuente. Y hay que tomarlo como, bueno, parte del proceso. Quería comentaros también que los primeros meses, el primer trimestre, pues eso, es bastante común y sucede muy a menudo que eso, que básicamente lo que es el corazoncito del embrión se para por defecto genético, que es bastante común, y ahí viene la segunda parte del proceso, ¿no? Que, bueno, pues ha cesado el embarazo y ahora toca hacer borrón y cuenta nueva. Digamos que hay que limpiar el cuerpo de nuevo. Y esto quería comentarlo también por si hay chicas que les ocurre o no sé, pero quería comentar un poco mi experiencia porque esto me dieron la noticia en urgencias y rápidamente tuve que asimilar en cuestión de minutos que mi embarazo había parado, que el embrión había fallecido o muerto. Es que no sé, es muy desagradable utilizar este tipo de términos. Y te dicen que, bueno, que tengo dos opciones porque ha ocurrido en los tres primeros meses de embarazo y puedo someterme a un legrado, que es mediante quirófano, y bueno, por aspiración del útero limpian tu útero, ¿no? Te duermen y hacen esa extracción, ¿no? Y por otro lado tenía la opción de administrarme yo misma unas pastillas que se introducen en la vagina y te provocan un aborto para poder expulsarlo todo. Esto lo sufres en casa sola. Yo, después de que me dieran esta noticia de que me da bastante miedo el tema de los quirófanos, las agujas y demás, ¿no? Un poco en minutos, bueno, pues decidí que iba a tomar la opción de las pastillas. Y hoy en día, después de una semana, yo habría preferido, o sea, si os dan las opciones, yo os aconsejo que optéis por el legrado en el hospital, que os lo hagan. Porque en casa vais a tener que ver ustedes mismas la limpieza de vuestro cuerpo. Y creo que es bastante traumático el tener que ver ese tipo de cosas cuando estás asimilando la pérdida del embrión, ¿no? Del embarazo, básicamente. Es que, no sé, utilizar todas estas palabras me resulta tremendamente feo, no es agradable, y vais a perdonarme si estáis escuchando de roncar, pero es que está aquí Romeo durmiendo a mi lado y está roncando. Esta ha sido mi historia, no han sido buenas noticias, lo siento muchísimo, no me gusta hacer este tipo de vídeos. Pero bueno, ya había dado la noticia de que estaba embarazada y me sentía la obligación también de tener que contaros por qué había borrado las fotos y el vídeo y por qué había desaparecido esta semana atrás.
Y bueno, anímicamente me siento fuerte y intento solo pensar en lo que me llevó a quedarme embarazada, que era la intención, pues eso, de ser mamá. Y espero que pueda ser en un futuro y que, bueno, pues simplemente en este caso no era el momento y ya está. Voy a seguir subiendo vídeos de mis temáticas normales porque necesito volver a la rutina, a volver a hacer mis cosas, volver a estar contenta. Y creo que demorar todo eso no es bueno, así que me pongo con hacer todo eso ya para dejar un poco atrás las malas noticias y a recuperarme cuanto antes, como me he puesto, a recuperarme cuanto antes, eso física y anímicamente. Y nada, y quería eso, haceros llegar que es una noticia dolorosa, pero que es muy común. Y entonces, es que cuando sabes que te has cuidado, no has hecho nada y que ha sido la propia naturaleza la que en este caso ha puesto, no remedio, porque no es un remedio, pero si ha puesto cartas en el asunto, como quien dice, pues no te queda de otra que seguir adelante y pensar positivo, porque todo lo que sea negativo, sentirte mal, sentirte frustrada, no va a ayudar a conseguir realmente tu propósito, que va a ser, pues eso, el ser mamá, ¿no? Y nada, pues pongo fin al vídeo aquí y solo quería comentaros eso, que por ese motivo he estado ausente, pero que voy a volver con mucha fuerza y a recuperarme lo antes posible. Así que bueno, os mando un beso gigante y agradeceros también todo el apoyo que me disteis con la noticia porque fue increíble. Así que nada, chicas, mil gracias por estar ahí y por vuestro cariño y nos vemos muy muy pronto con muchos más vídeos. Chao.